Hola hermanos, ¿qué tal? Muy feliz sábado. Como ustedes saben, al comienzo de Escuela Sabática, lo que hacemos es repasar el capítulo que nos recomienda Reavivados por su Palabra, lo conocemos, creer en sus profetas, como se suele decir. Este es algo que se hace a nivel mundial. El mismo capítulo que leemos nosotros se está leyendo en todo el mundo dentro de lo que es la Iglesia Adventista. El Salmo de hoy es el Salmo 132. Más que un Salmo, es un canto de alabanza. Es un canto de alabanza que cantaban los del pueblo de Israel cada vez que hacían una procesión. En este caso estaban llevando el arca, y este es un salmo mesiánico muy hermoso que dice: acuérdate, oh Jehová, de David, de su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió el fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré en el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecidos, hasta que haya lugar para Jehová, morada del fuerte de Jacob. David está demasiado agradecido. Si hay algo que lo sabía hacer bien David, es expresar con palabras lo que él sentía. Y en este caso, él le está diciendo: cada vez que yo te necesité, vos me ayudaste, estuviste conmigo. Y yo lo que te estoy prometiendo ahora es que no voy a descansar hasta que te haga una morada. Nosotros tenemos el derecho de hacerle una morada a Dios. Y esa morada está dentro de nuestro corazón. Porque Dios se acuerda de cada uno de nosotros. No tenemos que olvidarnos nunca de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Sigue diciendo: he aquí, en Efrata oímos y hallamos en el campo del bosque, entramos en su tabernáculo, nos postramos a su estrado a sus pies. Levántate, oh Jehová, en el lugar de tu reposo. Tu arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas a tu ungido el rostro. ¡Qué hermoso! Ellos estaban trayendo el arca. El arca estuvo mucho tiempo fuera de Israel. 20 años que lo tuvieron los filisteos, ellos la pudieron recuperar. Y acá lo que estaban haciendo es cantando este cántico de alabanza, de agradecimiento por eso. El arca, lo que se representaba, era la presencia de Dios. Cuando estaba el arca, Dios estaba ahí, contenía la palabra de Dios, los escritos de Moisés dentro de la misma, y era como que la presencia de Dios estaba con el pueblo, estaba acompañándolo. El arca siempre estaba en las batallas, en los momentos especiales. Cada vez que había una fiesta especial, esta arca era mostrada como un símbolo de que Dios estaba acompañando al pueblo. Yo no sé qué es el símbolo que tenés vos, que simboliza de que Dios te está acompañando, pero es eso que vos tenés adentro. Los mandamientos, como bien estaban adentro del arca, es algo que tiene que ser algo incluido dentro de nosotros. Fíjense que acá dice: no vuelvas tu rostro contra tu ungido. David le está diciendo, en otra versión que tengo acá cerquita, que es la de Dios Habla Hoy, dice: por consideración a tu siervo, no rechaces al rey que has escogido. David le está diciendo: Dios, no me rechaces. Yo no soy nadie, pero tú me escogiste. Tú me elegiste como rey y pido que me sigas acompañando. Cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, tomamos decisiones. Tomamos decisiones cuando nos levantamos: ¿qué me voy a vestir? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a comer? Tomamos decisiones cuando vamos a estudiar una carrera. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Me va a servir? ¿No me va a servir? Tomamos decisión cuando elegimos una pareja. Las decisiones son las que van a marcar el rumbo de mi vida. Si las decisiones son correctas, ese rumbo va a estar bien tomado. Hace poquito escuché un hermoso sermón que decía: todo proyecto que nace de rodilla me hace terminar de pie. Qué importante es que nosotros sepamos de que las decisiones tienen que estar incluido Dios. ¿Saben que en el Salmo sigue diciendo algo así? David, ahora ya empieza a contestarle Dios y le dice: en verdad juró Jehová, no se retracte de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán en tu trono. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación de sí. Esta será para siempre mi lugar de reposo. Jehová ha elegido a Sión. Qué importante, hermanos, saber y entender que Dios te eligió a vos. Que Dios me eligió a mí. Voy a leer esto mismo porque me encanta esta vertecita y lo voy a leer en la otra versión. Dice: el Señor ha escogido al monte de Sión, lo ha elegido para vivir allí. Dios quiere vivir con vos, Dios quiere vivir dentro de vos.
Es por eso de que no tenemos que dejar de poder alimentarlo y de poder estar con él. Yo dije que todo proyecto que nace de rodillas me hace terminar de pie. Eso tenemos que hacer. Para que Dios habite dentro mío, yo tengo que hacer de que Él, ¿sí? Él me elija. Fíjense, si yo sigo mirando un poquito más abajo, después dice, porque dijimos que era un salmo mesiánico, anunciaba la venida del Mesías, de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Bendeciré abundantemente de provisión, a los pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, a los santos darán voces de júbilo, y allí hará retornar el poder de David. En el otro sector, en la otra versión dice descendencia. Ha dispuesto lámpara para mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Qué importante este salmo mesiánico que estaba anunciando que Cristo quiere morar dentro nuestro. Y dentro de eso que yo acabo de leer en estos lugares, acá dice, bendeciré mucho su alimento y saciaré su hambre de los pobres. ¿Saben que el hambre no solamente tenemos hambre de comida? Nosotros tenemos hambre de estar vacíos. Hace un tiempito escuché también una canción, o se me viene a la mente, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si tú no hubieses alcanzado? Perdón. Y dentro de esta hermosa alabanza que solíamos cantar en la iglesia, lo que muestra es la importancia de que Dios me haya encontrado y me haya permitido ser parte de su pueblo. No desaprovechemos esa gracia. Fíjense que Él me dice que va a vaciar, me va a permitir tener paz. Es lo que Dios quiere darte. Ese es el alimento más importante. Y si yo sigo mirando, también en este mismo salmo dice, y seré una luz. Me gustaba esta partecita de acá. Vestiré a muchos de alimento y saciaré de hambre a los pobres. ¿Sí? Y a su vez en el monte de Sion donde yo quiero. Dios te ha elegido en esta... Dios te ha elegido y Él quiere de que vos seas una luz. Esa luz que alumbre. Para poder ser una luz o para poder reflejar a Dios, yo me tengo que alimentar de Él. Es por eso de que te estamos invitando para que lo sigas haciendo. No dejes de conocer más de la palabra de Dios para que Él, así como te eligió, vos lo puedas elegir a Él. Y voy a terminar con otro versículo de predestinado que a mí me gustó. Lo voy a leer en esta otra versión. Tengo varias y es algo que me ayuda mucho. Tratar de buscar dos o tres versiones de la Biblia para poder conocer. En Romanos 8:29 dice el versículo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a imagen de su Hijo, para que sean de él primogénito entre muchos hermanos. Dios te eligió a vos para morar en tu corazón. Vos, ¿lo vas a elegir a Dios? No dejes nunca de elegir a Dios. Él está deseoso de eso. Por algo dio a su Hijo para que venga a morir por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Muy feliz sábado para todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta mañana. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a cantar juntos un himno de alabanza, de adoración, y se titula Todos Juntos Reunidos. Es el número 12, los invitamos a que canten con nosotros. Hijos muy queridos, les concedes.
entonar un himno muy, pero muy bonito que se titula Fija tus ojos en Cristo. En el himnario lo pueden encontrar bajo el número 211. Así que te animamos a que busques allí en tu himnario y puedas acompañarnos con esta alabanza. Himno número 204, o cantádmelas otra vez. Este es un himno alegre, así que vamos a cantarlo de esa manera, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Thank you.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a nuestro espacio de Escuela Sabática. Un muy, pero muy feliz sábado para cada uno de los amigos, familias que se están conectando en este sábado. Un sábado en el cual buena parte de nuestra región, de nuestro territorio, está llegando los días donde se empieza a sentir un poquito más el frío, ¿verdad? En algunos lugares hablaba con amigos ya en Tierra del Fuego, por ejemplo, con menos 10, menos 15 grados. En otros lugares esperando ya lo que son las primeras nevadas. Así que bueno, a prepararse, el invierno se está acercando y es por eso que queremos extenderte un caluroso abrazo y una cordial bienvenida a este que es tu espacio, tu momento de adoración, de alabanza, de recibir, de compartir los testimonios y claro está, el estudio de las Sagradas Escrituras por medio de la guía de la Escuela Sabática. Y qué bueno el tema que compartimos durante esta semana, ¿verdad? A ver si me ayudan. Me llevo 2, presto 3, devuelvo 5, me faltan... ¿Te pasa como a mí que a veces te mareas con algunos números en la profecía? Día por año, año por día. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender exactamente y cuál es el cumplimiento de las fechas de las profecías, verdad? Bueno, esto es fundamental para nosotros que somos un pueblo que ha nacido a partir del estudio de las Sagradas Escrituras y sobre todo del estudio de las profecías. Por eso te invito a poder disfrutar de este repaso de Escuela Sabática. Déjame compartir también con vos una feliz, una alegre noticia que estamos recibiendo. Vos sabés que nosotros como Asociación Argentina del Sur representamos 7 provincias de nuestro país. Y esta semana tuvimos la alegría, la felicidad de recibir noticias de distintos lugares, en distintas regiones, que se está dando apertura para poder volver a encontrarnos. Por eso es un motivo de alegría, de felicidad y de gratitud a Dios también, claro que sí, como que no. Solo que esto no es en todos los lugares de la misma manera, de la misma forma. Por eso te dejo el consejo solamente de que puedas ponerte en contacto con tu pastor, con el pastor de tu distrito, el pastor de tu iglesia, para saber cómo, cuándo, dónde, de qué manera van a poder volver a reunirse nuevamente en el templo. Algunos lugares es por medio de grupos pequeños, hasta 10 personas, en otros lugares es en el templo, ya sí. Pero bueno, todos estos detalles, al ser tan extenso nuestro territorio, lo mejor va a ser que puedas comunicarte con tu pastor y disfrutar de esta linda noticia de lo que va a ser seguramente ese motivo de reencuentro, ese momento tan especial que venimos todos esperando. Y vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Te invito a que te puedas preparar, ¿sí? Para este momento. Con un himno nuevamente, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios y vamos a agradecerle. Te invito a que puedas agradecer a Dios por el cuidado de este tiempo que hemos estado guardados en casa y agradecer porque en muchos lugares, yo estoy en General Roca, aquí todavía no se puede, pero en muchos lugares sí vamos a agradecer a Dios que ya se está dando la vuelta a poder encontrarnos para adorar en conjunto, en familia. Permítanme antes de tener el momento de adoración que pueda mandar el saludo a todos los amigos que se conectan en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta, en nuestra página de YouTube, ¿sí? Adventistas AAS. Y también, claro está, si vos nos estás mirando desde la página web, ¿sí? También te mandamos un cordial y caluroso saludo. Ahora sí, vamos a adorar juntos y vamos a hacerlo con alegría. Cantemos juntos el himno La Biblia nos habla de Cristo y lo encontramos bajo el número 209. Alabemos al Señor. Thank you.
Feliz sábado, hermanos. Les pido que me puedan acompañar en esta primera oración para comenzar con el programa, inclinando nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias en primer lugar porque es sábado. Sabemos, Señor, de que a pesar de que no nos podamos reunir en nuestras iglesias, sabemos que estás con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, y que realmente tu Espíritu Santo puede estar no solamente derramándose sobre nosotros, sino también especialmente con aquellas personas encargadas del programa. Ayúdalo, Señor, a que realmente sean tus palabras y no las de ellos, y que realmente podamos aprender mucho acerca de ti, acerca de tu amor y acerca de lo que esperas de nosotros. Señor, gracias porque a pesar de la situación podemos ver tu mano en toda nuestra vida y queremos pedirte que nos ayudes a poder disfrutar de este sábado tomado de tu mano. Muchas gracias, Señor, por todo. Síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Mi nombre es Axel Domínguez. Y voy a dar mi testimonio de cuando entendí mi sufrimiento. Tenía a mi hermana de 14 años cuando se suicidó. Mi mamá se puso muy triste, le causó una profunda tristeza, un vacío terrible en su corazón. Entonces, para llenar ese vacío, quiso tener otra hija. Al cabo de un tiempo no nació una hija, nació yo, que me llamo Axel, como le dije recién. Mi padre, en esa época, él trabajaba en Medio Oriente, se dedicaba a la construcción. Después, mi padre con el tiempo decidió separarse y causó también bastante tristeza en mi madre. Mi hermano ya tenía 20 años, él decidió irse de la casa. Para ese entonces mi mamá estaba cursando una enfermedad, se tuvo que internar y me fui a vivir con una familia cercana. Ellos también iban a la iglesia, pero ellos participaban en la iglesia el día domingo. Yo en la iglesia los días domingos cuando participaba oraba fervientemente y le pedía a Dios que sanara a mi madre. Oré durante 2 años, mi madre tenía un cáncer terminal, falleció y yo me quedé muy dolido y pensaba que lo de Dios era una fábula. Después mi padre, que se había ido al Medio Oriente, volvió a nuestra ciudad, a la ciudad del Faro, en el país Portugal. Entonces yo me fui a vivir con ellos. Entonces ingresé a la universidad, empecé a estudiar ingeniería en sistemas, tenía también amigos, me dediqué a la música pesada, pensaba que todo era libre, me drogaba, fumaba, tomaba bebidas alcohólicas, practiqué el satanismo, tuve encuentros con seres espirituales malos. Y eso me hizo reflexionar en relación a que había algo superior a esto, que es Dios, que frenaba toda esta maldad, ¿no?, que podían hacer estos seres espirituales.
Después tenía un amigo ateo también que conoció la palabra de Dios. Él oró, recibió estudios bíblicos, se bautizó y eso también me impactó. Entonces yo seguía con esos deleites que me gustaban, no quería dejar por completo. Y después cuando comencé a orar y estudiar la Biblia, una voz me dijo: ¿qué estás haciendo, Axel? Como que me indicaba que tenía que seguir por el mejor camino. Después yo agarré a los 26 años, me recibí de ingeniería en sistemas y me fui a la ciudad de Dublín, en Irlanda. Mi amigo ex ateo, que ya era en este momento bautizado, me compartió un link en YouTube en el cual me invitaba a ver un sermón que me gustó mucho la predicación. Lo único que no me cerraba era lo del día sábado. Entonces comencé a estudiar y busqué en línea. Busqué una iglesia, la encontré, empecé a participar, hacer los estudios bíblicos, estudiar las Sagradas Escrituras, mucha oración. Me bauticé, estoy participando en la iglesia, conocí a mi esposa Joana, sí, ella es enfermera, es brasilera, está al servicio del Señor también. Y bueno, hoy en día somos un matrimonio muy feliz, muy organizado, estamos dando estudios bíblicos y participamos en todas las actividades de la iglesia y estamos orando para que Dios siempre nos muestre el camino de nuestra misión. Actualmente en Irlanda solo hay 12 iglesias adventistas con un total aproximado de 855 adventistas en una población de algo mayor a 6.880.000. Así que pedirles, mis queridos hermanos, que oren para que Dios nos use como matrimonio para llevar el Evangelio a todas las personas que necesitan conocer a nuestro Jesús y prepararse para su segunda venida. Saludos a la distancia, bendiciones. Para esta parte de la confraternización nos hubiera encantado hoy poner delante de ustedes a una hermana que se destacó por su fidelidad, una hermana de la Iglesia de Progreso en Neuquén Oeste, que se llamaba Norma Aranda Cid, pero ella pasó al descanso hace algunos días, sufría una enfermedad terminal. El pastor la había visitado muchas veces, la había ungido últimamente para poner su enfermedad en las manos del Señor. Y finalmente nuestra hermana descansó en Cristo. Cuando el pastor ofició el sepelio, su hija, que vivía con ella bajo el mismo techo, aunque no compartía nuestra fe, se acercó al pastor y le dijo: pastor, tengo algo para usted que mi mamá había preparado 2 días atrás y estaba esperando que alguien pasara a buscar. Y le entregó un sobre de diezmos. Tenía ahí dentro los diezmos y las ofrendas de nuestra hermana. Esos diezmos y ofrendas con las que ella, desde que había conocido el Evangelio hasta su último suspiro, supo adorar a Dios en agradecimiento y en reconocimiento a todo lo que Él le había dado. Esa fidelidad de la hermana trajo un versículo a la mente del pastor. Me comentaba que pensó en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, donde dice: yo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, como fue ella. Y a mí se me sumó como reflexión otro versículo más, Apocalipsis 14, 13, que dice que aunque ellos pasaron al descanso, sus obras con ellos siguen, porque no solo le dejó el testimonio a su hija, un testimonio hermoso de amor y fidelidad, sino que nos dejó ese testimonio también a nosotros. Que Dios consuele a los parientes por la pérdida y a los hermanos por la pérdida de esta hermana nuestra y que la podamos encontrar nuevamente en el reino de los cielos. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos una vez más. Seguimos en el aislamiento social,
Ya en algunos lugares empezó el distanciamiento social, pero estas dos situaciones que estamos viviendo siguen afectando a la salud mental y emocional de toda la sociedad. La buena noticia es que nosotros como pueblo de Dios tenemos un mensaje que dar de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de alivio para todas las personas que están sufriendo. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños que están compartiendo este mensaje de esperanza con las personas a través de las redes sociales, a través de los estudios bíblicos. Y a la vez quiero animarte para que te puedas involucrar en el programa de evangelismo de primicias en tu distrito. Así juntos podamos predicar este mensaje de esperanza porque el día ya se acerca. Ahora, mi hermano, te invito para que juntos podamos disfrutar de este testimonio misionero que viene desde Comodoro Rivadavia con el hermano José Martínez y su esposa. Hola, ¿cómo les va? Somos José, mi esposa Lucy, del distrito de Comodoro Rivadavia. Somos del grupo organizado de Estándar Norte y bueno, para nosotros es un privilegio poder contar este testimonio. Va a ser un año, dentro de muy poquito, que tenemos un hermoso desafío con mi esposa, a través de nuestra querida iglesia, de lograr que varias parejas se transformen en parejas discipuladoras para llevar a cabo una tarea hermosa de predicar el Evangelio a través de estudios bíblicos. Este plan también incluye en un plazo de 3 años que podamos abrir obra en lugares que aún no hay presencia activa de nuestra iglesia aquí en la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bueno, nos iniciamos con estudios bíblicos propios, con más o menos unas 20 o 25 personas, de la cual después se fueron sumando hermanos para discipularlos. Y para eso nos juntábamos también para orar y para capacitarnos a través de distintos cursos que daba la iglesia y el mismo nuestro pastor también que nos fue capacitando y nos fue dando. Así que siempre fue esa tarea, capacitarnos siempre y orar. Acompañamos esta actividad que acaba de mencionar mi esposa con la organización de grupos pequeños, en donde tratamos de incluir a todos los estudiantes de la Biblia con la finalidad de que estos estudiantes ya desde temprano en el estudio vayan tomando contacto con miembros de iglesia y vayan formando grupos de amistad. De este trabajo, que fueron los primeros 6 meses del año, los últimos, el segundo semestre, perdón, del año pasado, de julio a diciembre, se bautizaron 8 personas y quedaron estudios bíblicos para seguirlos hasta que llegó esto de la pandemia, de la cuarentena. La actividad comenzamos a enfocarnos en la actividad que venía como evangelismo para este año, que era la Semana Santa. Y este año tenía una particularidad que eran los 50 años de este método de evangelización de nuestra iglesia que se cumplía justo en este 2020. Así que estábamos con todo el entusiasmo, teníamos personas invitadas, teníamos personas que habían ofrecido sus casas para hacer los centros de predicación, estábamos esperando el material para llevar a cabo toda esta tarea, cuando de repente aparece el COVID-19, la cuarentena, la pandemia, y entonces la preocupación nuestra comenzó a ser cómo manteníamos la comunicación, cómo manteníamos el contacto, la relación con las personas con las cuales estábamos estudiando la Biblia, y más aún, cómo íbamos a proseguir estudiando la Biblia con ellas. Sí, así que tuvimos que aprender, porque no sabíamos cómo hacerlo, así que al principio agarramos la hojita de la fe de Jesús y le sacamos una foto y la enviábamos. Y la persona después en un borrador nos mandaba la respuesta y ahí charlábamos a ver si estaban bien y las volvíamos a enviar. Así que tuvimos que aprender a usar el WhatsApp, la videollamada, el Zoom. Tuvimos que capacitarnos.
Bueno, hay muchos ya hermanos que han terminado los estudios bíblicos, como también hay hermanos que ya tienen la decisión tomada y quieren bautizarse ya. Así que lo que nosotros hacemos es motivarlo a escuchar los diferentes programas que tiene la iglesia o a escuchar también los programas. Además de lo que acaba de decir mi esposa con respecto a mantenerlos comunicados con ellos, los llamamos por teléfono. Tratamos de estar siempre atentos a las necesidades materiales también, porque tenemos familias que por la situación que estamos viviendo están necesitadas. Entonces, a través de la iglesia tratamos de llegar para suplir esas necesidades que ellos tienen en lo material. Por la gracia de Dios, en estos momentos estamos contando con 5 parejas discipuladoras y un hermano que está trabajando como instructor bíblico. Estamos atendiendo con estudios bíblicos a 22 personas y tenemos una lista de difusión de más de 100 personas a las cuales llegamos con los videos, con los links, con los audios, para que ellos estén siempre comunicados y atentos a lo que sucede en la iglesia y especialmente para que estén en comunión con el Señor. Bueno, seguimos con el desafío de seguir trabajando con las parejas discipuladoras para abrir en 3 lugares distintos acá en la zona norte. Mis queridos hermanos, Dios nos ha mostrado en estos tiempos que no hay pandemia, que no hay cuarentena, que no hay aislamiento para la predicación del Evangelio. Dios nunca nos deja sin las armas necesarias para que esta obra que nos ha encomendado en esta tierra se siga haciendo de la mejor manera. Dios nos da todos estos medios, ahora a través de los medios electrónicos, de los medios virtuales, para que lleguemos al corazón de almas sinceras que están esperando allí en el umbral, que les lleguemos con el mensaje de esperanza y de salvación. Los animo de todo corazón a que utilicemos todos estos medios para alcanzar a las almas para el reino de los cielos. Leo en Salmo 150, versículos 1, 2 y 6. Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo en la majestad de su firmamento. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Todo lo que respira, alaba al Señor. Alabad al Señor. Una de las formas de alabar y adorar a Dios es a través de nuestros diezmos, que es la forma en que reconocemos a Dios como soberano de todo lo que tenemos, de todo lo que somos y de todo el mundo. Otra de las formas es a través de nuestras ofrendas. A través de ellas le decimos muchas gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros todos los días. Como familia queremos invitarlos en este momento a poder adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Un cariño grande a todos los que están viendo la transmisión. Nos toca un momento de alabanza y queríamos compartir qué canción. Vamos a alabar a Dios con una canción que se llama En mi caminar y que está basada en un versículo muy conocido que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. En mi caminar. Tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes.
Dios me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. Continuar con la programación, queríamos compartir con ustedes una alabanza más, una alabanza que nos recuerda un poco y aviva nuestra esperanza. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones complicadas en este mundo, con la naturaleza, con la gente, con la sociedad, y entonces es importante tener viva nuestra esperanza. Y este canto nos recuerda eso, nos recuerda que Jesús está volviendo y que pronto todo esto malo que estamos viviendo se va a terminar. Queríamos compartir ustedes y ya dejar con la programación el canto Volviendo Ya Estás. Cada día que yo vivo aquí se acerca más tu reino a mí. Y ese mundo poco a poco va llegando a su fin. Como árbol que plantado está, sé muy bien que mi hoja no caerá. Y despierto y alabándote me encontrarás. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está y en tu pueblo la esperanza. Saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás, volviendo ya estás. El momento que por años soñé
saber el momento. Sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro soy de que volverás. Y cuán cerca está un sol. Muchísimas gracias. Bendiciones y cariños para todos. Que Dios los bendiga. Los queremos. Chau, chau. Feliz sábado, apreciados hermanos. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Estamos felices de poder participar juntos de una nueva escuela sabática. Estamos felices de poder llegar hasta su hogar con el estudio de la Biblia. Y es nuestro deseo que el Señor lo esté bendiciendo y que usted pueda tener la seguridad de la presencia de Dios en esta mañana. Queremos presentar a nuestros hermanos, quienes nos están acompañando en esta mañana en el repaso de la lección. Quiero presentar en primer lugar a nuestra hermana Shirley de la Torre. Bienvenida, Shirley, y gracias por dedicar este espacio para el repaso de la lección. Shirley es profesora en el Instituto de General Roca. También tenemos en esta mañana al contador René Graf, quien también con amabilidad aceptó el desafío de repasar la lección esta mañana. Bienvenido, contador René, por acompañarnos, también en representación del personal de la oficina de la asociación y también representando a los laicos, ¿verdad?, en el liderazgo. Y nos acompaña el pastor Cristian Muñoz. El pastor Cristian es pastor del distrito de General Roca. Así que bienvenido, pastor. También muchas gracias por acompañarnos. Y todos los que estamos acá somos sus ovejitas. Está el distrito de General Roca representado en esta mañana, quienes tendremos el privilegio de compartir el repaso de la lección. Y qué mejor forma de comenzar que pidiendo la guía del Espíritu Santo, la bendición de Dios. Así que, pastor Cristian, ¿usted nos puede dirigir en la oración? Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte porque en esta mañana podemos reunirnos para repasar algo que estudiamos en la semana. Y así como el Espíritu Santo nos estuvo acompañando en cada mañana, en cada momento que estudiamos, hoy queremos pedirte, Señor, que también nos estés ayudando con el Espíritu Santo para poder expresarnos de tal manera y comprender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, pastor.
Hermanos, es bueno que pueda tener a su alcance la lección de escuela sabática, que puedas tener tu Biblia también allí para poder profundizar en este repaso que queremos compartir. El título ya es atrapante: La Biblia y las profecías. La Biblia y la profecía. ¿Qué es una profecía? Me gusta la definición que da el diccionario también sobre el concepto de profecía, porque el diccionario dice que es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. El diccionario reconoce esto. Es la acción, dice otra definición, de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Pero en esta declaración del concepto de profecía, yo quiero detenerme un momento para que usted pueda tener en claro esta diferenciación, porque usted va a escuchar que en muchos lugares se habla de profecía, ¿verdad? Pero profecía, desde el concepto bíblico, es diferente a lo que es una proyección o una adivinación o alguien que se animó a decir algo al azar. Quizás una proyección, una adivinación, tiene que ver con datos que no son certeros del todo. Va acompañado de mucha imprecisión. Pero cuando hablamos de profecía bíblica, nosotros tenemos, aquí encontramos que, por ejemplo, la Biblia contiene un 30% de la Biblia es profecía. Y acá es donde empezamos a maravillarnos, porque lo que la profecía bíblica dice, lo que fue predicho, fue previsto, visto de antemano, tiene una exactitud, una precisión en su cumplimiento maravillosa. Pero además encontramos detalles que son imprevisibles por la mente humana, impensados por el hombre, que se han cumplido con exactitud. De paso, hermanos, nosotros tenemos la bendición de hoy mirar hacia la historia y ver cómo las cosas se fueron desarrollando y cumpliendo. Esa es una ventaja que nosotros tenemos hoy. Y esto tiene que favorecer a nuestra identidad y a nuestra misión, como plantea la lección de esta semana. Hay dos detalles que yo quiero dejar como parte de estos conceptos introductorios. La seguridad que nos entrega la profecía bíblica. Seguridad en Dios y en su palabra. Y por otro lado, la misión que nos deja la profecía bíblica, porque la profecía bíblica nos da una razón, nos da una seguridad, un sentido de vivir y sobre todo nos direcciona en estos tiempos especiales en los cuales estamos viviendo. Pero yo quiero trasladar ahora el diálogo, la reflexión al equipo al panel que nos acompaña en esta mañana. Y también quiero que usted vaya pensando estos planteamientos que nuestros hermanos han preparado hoy. Yo quiero preguntarle al panel, para que cada uno pueda responderme allí de manera espontánea, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo interpretar correctamente la profecía bíblica? Yo estoy en mi casa, mi hermano que está en su casa, agarra la Biblia, agarra la profecía. ¿Qué tienen que tener en cuenta para interpretar correctamente la profecía bíblica? Bueno, ya que mencionamos interpretación, es interesante de que por ahí no existe solamente una manera de interpretar. Hay varias tendencias, hay varios tipos de interpretación y quería por ahí nombrar algunos. Uno es el preterismo. El preterismo supone que todos los hechos proféticos ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. Entonces, digamos que no tiene más que un valor pasado la Biblia, porque ya todo fue hecho, ya todo se cumplió. Por otro lado, también está el futurismo, que plantea que todo va a ser en un futuro muy próximo a la venida de Jesús. Todos los eventos proféticos, escatológicos, se van a dar en un tiempo muy cortito y después ya va a venir Jesús. Dentro de esta tendencia futurista que surgió a mediados del siglo XIX, también empiezan a haber creencias como el rapto
secreto, como un montón de cosas que por ahí desfiguran el sentido real de la profecía. También tenemos el idealismo, que es una tendencia mucho más posmoderna, de decir de que todas las profecías bíblicas tienen una interpretación que nos pueden servir para nosotros, pero que no pasa de eso, que no es algo que se va a cumplir realmente, ni es algo que se haya cumplido, sino que es más como historias morales para tener cierta enseñanza y crecimiento personal. Como Iglesia Adventista nosotros adherimos a una visión muy diferente a la interpretación historicista de la Biblia, de la profecía, que justamente vemos el cumplimiento de la profecía a lo largo de la historia, en el pasado, en el presente y también en un futuro. Quería leer una cita cortita de Leroy Froome. Dice, él define al historicismo como el cumplimiento progresivo y continuo de la profecía, en una secuencia ininterrumpida desde los días de Daniel y el tiempo de Juan hasta el segundo advenimiento y el fin del tiempo. Tenemos una certeza, ¿no es cierto?, de que así como se cumplió y se sigue cumpliendo la profecía, Jesús la va a terminar de cumplir en un futuro que no va a ser tan lejano. Qué bueno, gracias Shirley. O sea que, si bien hay varias miradas, hay varios modelos, como bien planteaste, nosotros como adventistas seguimos el modelo historicista a la hora de leer la Biblia. Ahora, yo quiero preguntarle también al resto del panel, ¿será que en la Biblia podemos encontrar algún ejemplo o ejemplos claros de cómo se refleja este modelo historicista de interpretación? Sí, pastor, tenemos ahí un ejemplo bien detallado y claro en la profecía de Daniel capítulo 2, el sueño del rey de Babilonia, que es interpretado, y te invito a vos que estás allí en tu casa, que abras tu Biblia en Daniel, el capítulo 2. Allí está claramente detallado una secuencia histórica de reinos, y la Biblia justamente nos da en la misma palabra la interpretación bien clara de qué reino es y quiénes son los que continúan. Por ejemplo, leo el versículo, capítulo 2, versículo 38, dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Está hablando del rey de Babilonia, ¿no? Y entonces dice, tú eres aquella cabeza de oro. Nosotros recordamos el capítulo 2 de Daniel, está hablando de ese sueño que hay una estatua, ¿no? Y que tiene diferentes metales, y esa estatua es destruida por una piedra. Bueno, todos conocemos esta historia y seguramente estuviste repasando esta semana, y en esta mañana nosotros podemos descubrir que aquí, podemos repasar que aquí claramente se detalla una secuencia de reino. Entonces, si Babilonia es la cabeza de oro, la misma Biblia después dice, el versículo 39 dice, y después de ti, o sea, después de Babilonia, dice, se levantará otro reino, ¿sí? Se levantará otro reino, ahí versículo 39, y luego un tercero, ¿sí? Y ahí describe a qué se refiere. Nosotros ya sabemos, digamos que después de Babilonia vinieron los medos y los persas, y luego de los medos y los persas vinieron los griegos, y luego los romanos. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de esto que recién estábamos hablando. Me resulta muy claro, pastor, esta expresión, después de ti, ¿no? No hay discusión, la secuencia, inclusive cuando uno piensa en la imagen de la estatua, la secuencia de los metales, ¿no? El oro, la plata, el bronce, cómo hay una correlación incluso en esos detalles. Qué bueno. ¿Será que, y acá le quiero preguntar al contador René, ¿será el contador René que hay algún otro texto que podamos esta mañana compartir con nuestros hermanos como ejemplo de este modelo historicista de interpretación? Sí, por supuesto. Así como el pastor Cristian recién hacía referencia a Daniel capítulo 2, que es una de las profecías más sencillas de entender en la Biblia por la forma como fue dada y como fue explicada, también podemos encontrar en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 secuencias parecidas, ya no apareciendo una estatua con metales, sino distintos animales. Y esta es una característica en la forma de interpretación historicista que también nos da seguridad y solidez a la hora de interpretar, que las secuencias proféticas normalmente llevan a una repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Que Daniel 7, Daniel 8
vuelven a presentar el periodo de la historia presentado en Daniel 2, solamente que con distintos énfasis, mostrando mayor nivel de detalle para que nosotros podamos prestar atención a otras cosas más profundas, ¿no? Es como que Dios va de lo más simple a lo más complejo. Primero nos presenta de forma simple para después ir profundizando y que nosotros podamos crecer en la comprensión. Así que esas repeticiones también le dan unidad, ¿sí? Daniel 7, Daniel 8 son la misma temática con diferentes énfasis que Daniel 2 y también nos muestran claramente que la secuencia profética comienza con el momento en el que el profeta está viviendo y termina con el fin de los tiempos, con el fin de la historia, cuando Jesús regresa. Eso nos ayuda también a darle un marco a la profecía, y estas profecías son especiales para que notemos eso. Muchas gracias, contador René. Y qué interesante el uso de los símbolos, ¿verdad?, que tiene la profecía bíblica, que nos ilustra, que nos ayuda a comprender mejor los conceptos o el mensaje que hay detrás de lo que el Señor ha mostrado a sus siervos, los profetas. Pero me quiero detener un poquito, seguramente nuestros hermanos lo han hecho a lo largo de esta semana, y en esta mañana queremos detenernos un momento en tres aspectos importantes que ha presentado la lección. Uno de ellos, le quiero preguntar a Shirley, la profesora, en esta mañana, que nos puedas ilustrar un poquito acerca de, que nos hable acerca de esta clave interpretativa tan importante como es este concepto de día-año, día-año. ¿Cómo comprender esto? ¿Cómo fundamentarlo en la Biblia, esta forma de interpretar los tiempos proféticos? Bueno, el principio día por año es algo característico también, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia y de la interpretación que hacemos de la profecía. Y nos basamos fundamentalmente en dos versículos que son muy importantes. Uno se encuentra en Números 14:34 y el otro se encuentra en Ezequiel 4:6. En ambos versículos se usa expresamente la expresión día por año. Y también son muy importantes porque los dos versículos se refieren a profecías, porque no es la única parte en la Biblia que se habla de día por año. También, por ejemplo, en Levítico 25, cuando se habla del año de jubileo, también está la expresión día por año, pero no es en un contexto profético. Lo que tienen en común tanto Números 14:34, cuando habla de que los 40 días que se recorrió la tierra prometidas, también representaron 40 años que estuvieron en cautiverio. Y el versículo de Ezequiel 4:6, que dice que 40 días también dormirás sobre tu lado derecho para llevar la maldad del pueblo de Israel 40 años, son versículos expresos de profecías de tiempo que duran 40 años. Pero ¿cómo justificamos usar estos textos para interpretar las profecías de Daniel y de Apocalipsis, por ejemplo? Hay una clave que tenemos, que el lenguaje simbólico. Como en Daniel, las bestias no son bestias literales, sino bestias simbólicas. Entonces, ¿por qué deberíamos inferir que los años son literales y no simbólicos? Los días, perdón, la expresión de día, son días literales y no simbólicos. Por otro lado, también son profecías de reinos, de imperios, que duran mucho tiempo, que si lo interpretamos literalmente como días, los 1200 días o los 2300 días, no nos cierran, no nos llegan. Y también otro rasgo particular es que son expresiones peculiares, no dice 2300 días, dice 2300 tardes y mañanas. Hay expresiones muy especiales en este texto que también nos dan a pensar de que no son días literales, sino que son días simbólicos y que son día por año, tal como nos expresa en Números y en Ezequiel. Para cerrar un poco con esto, está bueno pensar en la profecía de las 70 semanas. ¿Qué tal si las 70 semanas no fueran 490 años y fueran 490 días? O sea, 4 meses y una semana realmente, perdón, si es 490 días sería un año un poco más, digamos, un año y unos meses. ¿Qué tal si en ese tiempo se hubiera ungido al Santo de los Santos? ¿Qué tal si en ese tiempo se le hubiera quitado la vida
no nos cerraría para nada la existencia de Jesús, digamos, el Jesús histórico, el Jesús que conocemos. Entonces, ¿cómo realmente este principio es necesario y se hace evidente que la necesidad para poder interpretar y para llegar nada más y nada menos que al nacimiento de Jesús, que su fecha ya estaba justamente profetizada desde mucho, mucho tiempo atrás? Muchas gracias, profesora. Qué bueno es tener claro, hermanos, este concepto de interpretación día-año, porque partiendo de esa base, yo insisto en lo siguiente: nosotros hoy tenemos una ventaja que podemos mirar la historia para atrás y ver cómo se fue cumpliendo con exactitud, con precisión, cómo desde el inicio de estos 2300 días, lo cual mencionaba la profesora, ya en el año 457, según Esdras capítulo 7, versículo 7, allí comenzó el conteo y cómo se fueron cumpliendo en tiempo exacto las cosas que la palabra de Dios fue mencionando. Así que creo que en esta mañana nuestro corazón se reconforta al conocer estos detalles. Pero también la lección esta semana nos planteó un tema clave, un tema muy atrapante para los adventistas, y que es bueno que nosotros podamos saber cómo interpretarlo también en la profecía bíblica, cómo descubrirlo en la Biblia. Y tiene que ver con el cuerno pequeño. El día martes nos planteó algunos conceptos de cómo nosotros podemos tener seguridad en identificar a quién es el cuerno pequeño. Y esta mañana le quiero pedir al pastor Cristian que nos ayude a hacer un breve repaso de cómo nosotros podemos en nuestra casa, a través de la palabra de Dios y a través de estos principios de interpretación, identificar al cuerno pequeño. Muy bien, excelente. Y yo voy a pedir aquí que me ayuden, quizá René, ¿me podrías ayudar a leer el texto de Daniel 7, el versículo número 8? Y a Shirley que busque el capítulo 8, el versículo 9. Y vos también que estás en tu casa en esta mañana compartiendo esta lección, buscá en la Biblia porque, bueno, seguramente lo leíste. No vamos a leer todos los textos, solamente quiero leer estos dos textos para hablar acerca de esto que habla acerca del cuerno pequeño. ¿Qué dice Daniel capítulo 7, versículo 8? Leo, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Bien, y ahora vamos a leer el capítulo 8, el versículo 9. Shirley, ¿querés leer? Sí, dice: de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, muchas gracias. Viste que aquí en el capítulo 7 y el capítulo 8 habla acerca de un cuerno pequeño. Y entonces nosotros tenemos que identificar. Y para identificar hay algunas características de estos cuernos pequeños que presentan tanto el capítulo 7 como el 8. Una de las características está en la lección, vos podés buscar en el día martes la lección, dice que se describe ambos como un cuerno pequeño, ¿sí? Ambos son poderes perseguidores, bueno, vos podés buscar en la Biblia después también. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, ¿sí? Ambos atacan al pueblo de Dios, el tiempo profético de niña, aspecto de la actividad de ambos. Ambos se extienden hasta el tiempo del fin y ambos serán destruidos en forma sobrenatural por Dios. Estas son las características de tanto el capítulo 7 versículo, y capítulo 8 del cuerno pequeño. Y nosotros ya sabemos y repasamos que, bueno, la cabeza de oro de la estatua es Babilonia, y luego de ello venían los medos y los persas, y luego los griegos, y luego Roma, que el cuarto reino se extiende hasta el tiempo del fin, ¿sí? Y capítulo 7, la cuarta bestia, también se extiende hasta el tiempo del fin, pero en este caso en otra fase, en una fase religiosa. Y es allí donde interviene la interpretación del cuerno pequeño como la Roma religiosa o como se llama la Roma papal, ¿sí? Y entonces ahí leo el versículo 25, ¿qué es lo que hace? Dice 7:25,
y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿sí? No hay duda, digamos, de que nosotros identificamos al cuerno pequeño como la Roma religiosa, la Roma papal, que todavía, incluso desde que comenzó, tiene su poder y su influencia en el mundo. Así que, bueno, vos podés seguir leyendo y ampliando un poco más acerca de este poder. Pero bueno, más que nada, en el contexto de la lesión, teníamos que mencionar, identificar el cuerno pequeño. Muchas gracias, Pastor. Resulta interesante cómo la misma Biblia se encarga de hacer estas descripciones que acabamos de leer tan detallada que cuando vos mirás esa descripción y lo comparás con el movimiento religioso de la Iglesia Católica, el movimiento romano, hay una equivalencia muy, muy cercana, lo cual la interpretación no te permite equivocarte. Por otro lado, quizás es bueno aprovechar este momento para destacar un concepto de que cuando hablamos de este cuerno pequeño, nunca debiéramos situarnos en una persona. No es un papa, no es una persona, no es el papa del momento. Cuando la Iglesia, cuando la Biblia trabaja estos conceptos, trabaja sobre el movimiento religioso, habla de reinados, no tiene que ver con de una persona puntual en la interpretación, sino tiene que ver con el movimiento religioso a través de determinado tiempo, ¿verdad? Así que muchas gracias, Pastor, por ayudarnos en este concepto. Y llegamos a un tema muy apasionante realmente para la teología adventista, para el mensaje bíblico, porque finalmente toda esta secuencia profética sin duda que ha desembocado en un acontecimiento muy especial, que tiene que ver con el juicio investigador. Y yo le quiero pedir al contador René que en esta mañana nos puedas ayudar a comprender qué es lo que la lección plantea y qué dice la Biblia con relación a este acontecimiento tan importante para cada uno de nosotros. Bueno, gracias, Elvio. Esto es fascinante porque, como un poquito resaltabas recién, es un tema que solamente la Iglesia Adventista lo defiende hoy en día, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito dos aspectos. Hoy decíamos un poquito más temprano que las secuencias proféticas de Daniel y también algunas de Apocalipsis, Daniel 2, 7, 8, 11, 12, 13, 17, presentan la misma secuencia de eventos, pero con distintos énfasis. Y en Daniel 7 y Daniel 8 aparece un nuevo elemento que no aparecía en Daniel 2, como una cuña ahí, ¿no es cierto?, se inserta para que nosotros le prestemos atención e incorporemos un concepto más. Y la forma como está presentado, como tomando las palabras de Pastor Elvio, no da lugar a equívocos. ¿Sí? Si nos fijamos allí en Daniel capítulo 7, en los versículos 9 al 14, no los vamos a leer ahora por una razón de tiempo, es presentada claramente una escena de juicio. Y esa escena de juicio claramente está descrita como sucediendo en el cielo. Se habla de un anciano de días, un montón de elementos simbólicos, ¿no es cierto?, ángeles, alguien, ¿no es cierto?, que viene delante del anciano, los libros que son abiertos para un juicio. Así que claramente vemos dos cosas allí. Una, que hay un juicio, y que ese juicio sucede en el cielo. Y en Daniel 8 también lo vamos a encontrar. Allí, a partir del versículo 13 y 14, nosotros encontramos el día de la expiación. ¿Sí? O el concepto que aparece allí de la purificación del santuario, en unos momentos vamos a ver que son equivalentes. Ahora, es interesante que Daniel capítulo 7 nos presenta claramente el concepto del juicio, el juicio investigador, los libros que son abiertos para estudiar, para investigar, para verificar, pero que también nos presenta un momento aproximado en la historia donde ese juicio iba a tener lugar. ¿Sí? Dentro de lo que leyó allí el pastor Cristian Muñoz, vemos que hay un elemento de tiempo en la profecía, 1260 días o años. Por supuesto que tenemos que estudiar después con más profundidad si alguna de estas fechas no nos cierran,
en el momento, pero sabemos que esos 1260 años comenzaron en el año 538 y terminaron en el año 1798. Y como todo se va dando en secuencia, es presentado, ¿no es cierto?, después de esto, del término de estos 1260 años, el momento de juicio. Fíjense que se presenta allí el cuerno que hablaba con gran insolencia, el versículo 8, y el versículo 9 continúa y dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. ¿Sí? Es decir, termina la secuencia hablando del cuerno pequeño y comienza la secuencia de los tronos y del juicio en el cielo. Quiere decir que este juicio, según Daniel 7, tenía que comenzar después del año 1798 en algún momento y antes de la venida de Jesús, porque más adelante se presenta, ¿no es cierto?, la venida de Jesús. Ahora, vemos en Daniel 8, decimos, ¿dónde está? Daniel 8, especialmente versículos 13, 14, nos hablan del día de la expiación. Si no estamos muy familiarizados con esto, podríamos decir, ¿y qué tiene que ver el día de la expiación con un día de juicio? Bueno, hay toda una serie de cosas que nosotros podríamos estudiar, pero no estamos completamente solos en esto. Y para simplificarlo en este momento voy a citar solamente algunos libros de oraciones que los propios judíos hacían en el día de la expiación y que hacen hasta ahora, el que hoy conocemos como el Yom Kippur. Muchas veces salen las noticias, ¿no es cierto? Hoy es el día del Yom Kippur judío. En este librito muy bueno, 1844, Hecho Simple, se presentan allí algunas expresiones. Fíjense lo que ellos oran en el día de la expiación. Justifícanos en el juicio, es una de sus expresiones. Silencia al acusador. Permite que el abogado tome su lugar. Como consecuencia de sus ruegos, declara, he perdonado. Borra las transgresiones del pueblo que ha sido salvo. El anciano de días se sienta como juez. Todas estas expresiones nos dan a entender que ese día de la expiación y esa limpieza que se producía tenía que ver con un hecho de juicio. Ahora, lo interesante de Daniel 8 es que también está marcado por un periodo de tiempo, los 2300 tardes y mañanas, o días, o años que mencionaba hace un rato Shirley. Sin embargo, nosotros estudiamos esa profecía junto con la profecía de las 70 semanas, que está en Daniel 9, 24 al 27, y llegamos a la conclusión de que ese periodo de tiempo comenzó en el año 457 a.C. y termina en el año 1844. ¿Y qué sucede entonces cuando termina esa profecía de los 2300 días? El santuario es purificado. ¿Y qué pasa cuando el santuario es purificado? Es un momento de juicio. Una vez más, Daniel 7 y Daniel 8 hablan en distintas secuencias del mismo evento, pero ahora Daniel 8 nos presenta el momento exacto del comienzo de ese juicio, el año 1844. Así que, según esta forma de interpretar historicista, nosotros no solo adquirimos seguridad, sino que también encontramos que en la profecía Dios fue dejando detallada todo para que nosotros lo estudiemos secuencialmente, lo entendamos y no estemos en oscuridad, ¿no? Muchas gracias, contador. Qué bueno es recordar esto, ¿no? O sea que entonces, a partir de 1844, cuando se terminó la última profecía de tiempos exactos, ¿verdad? Los 2300 días, la profecía más grande que de tiempo que tenía allí la Biblia. 1844, entonces allí comenzó una etapa muy especial en el ministerio de Cristo, llamada el juicio investigador. Es cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Qué lindo y qué esclarecedora que es la palabra de Dios y la profecía bíblica. O sea que los tiempos que estamos viviendo hoy, estos tiempos finales, porque después de estos momentos, según la profecía bíblica, lo que viene es el encuentro de Cristo con sus santos, ¿verdad? Es un momento muy especial, muy solemne el que nos toca vivir hoy, mis queridos hermanos. Bueno, vamos ir cerrando el repaso de esta mañana. Yo quiero en esta mañana hacerlo de esta forma, invitar a nuestros panelistas que de manera breve puedan presentarnos
un pensamiento que más les gustó de esta semana. Fue muy amplia la lección, da para sacar muchas, extraer muchas lecciones, pero los desafío a algo. Déjennos esta mañana un pensamiento que resuma un aspecto de la lección que más te gustó, que más te hizo bien recordar o repasar en esta semana. ¿Quién comienza? Bueno, quizás luego de haber estudiado esta lección, luego de ver que hay un hilo conductor, ¿sí?, mediante este método histórico, de saber que cómo va a terminar todo esto, ¿sí? Hay un texto que menciona el apóstol San Pablo allí en Romanos que dice que las cosas que se escribieron antes son para que nosotros tengamos esperanza, ¿sí? Y cuando miramos esto para atrás decimos, ¿habrá esperanza en nuestro futuro? Y sí, yo leía esta semana el capítulo 2 de Daniel, el versículo número 44, que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ¿sí? Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿sí? Creo que esto es algo muy lindo, me aferro a esta esperanza y sentí tranquilidad al nuevamente repasar esto, de saber que, bueno, está bien, hay reinos que Dios ha permitido que estén, pero que en algún momento Dios va a instaurar un reino que no va a ser jamás destruido, y personalmente yo quisiera estar en ese reino, ¿sí? Y creo que ustedes también estén, y todos los que están viendo esta programación, pueden estar en ese reino que jamás va a ser destruido. Amén. Qué linda esperanza que tenemos. Gracias, Pastor Cristian, por su aporte. Profesora. Por ahí, lo que más me gustó de estudiar esta semana es que Jesús está en el centro de la profecía. Así como hace un rato también mencionaba René, que no estamos en tinieblas, como también mencionaba el Pastor Cristian, tenemos seguridad, tenemos una esperanza, y qué lindo, ¿no? Qué reconfortante saber que todo lo que fue revelado fue para mostrar claramente el carácter de Dios, cuánto nos ama, el plan que Él tiene, y que Jesús está en el centro de toda esa profecía, porque tanto las profecías señalaban al nacimiento, también después, al fin del tiempo, señalan que Él no nos va a dejar acá, que nos va a venir a buscar, que podemos confiar en Él, y que podemos ver que así como se cumplió en la historia, y como cada palabra de la profecía a lo largo de la historia se fue cumpliendo y es real, Jesús también es real, y si Él nos dice que está vivo y que está intercediendo por nosotros, podemos confiar en que Él es nuestro abogado, que es nuestro intercesor y que también es el que nos va a venir a buscar en breve. Podemos tener fe y plena confianza en sus promesas. Amén. Muchas gracias, profesora. Contador René, ¿qué puedes compartir como resumen de esta semana? Bueno, uno de los textos que aparecía en la semana era el de Juan 14:29, donde Jesús decía, os lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis. La lección de esta semana le pone nombre al método de interpretar profecías, no que nosotros tenemos, sino que los profetas utilizaron la Biblia para interpretarlas. Nosotros le decimos método historicista. Y ese método es el que nos muestra el mapa de los acontecimientos de toda la historia, pero también del tiempo del fin. Si nosotros utilizáramos cualquier otra forma de interpretación, cualquier otro método, no podríamos navegar por el tiempo del fin. Sabemos que este es un tiempo difícil, peligroso, con varios desafíos, y sin duda que es apropiado que nosotros en este momento, más que nunca, nos apropiemos de esas profecías que Jesús nos dejó para que cuando veamos el cumplimiento, y varias se están cumpliendo ahora mismo, podamos creer y fortalecer nuestra fe. Así que aferrémonos a este método de interpretación historicista que es ni más ni menos que el que Jesús, el que Juan, el que Daniel utilizaron, que nos va a llevar por un camino seguro y nos va a ayudar en este tiempo del fin a saber por dónde nos quiere guiar Dios. Amén. Muchas gracias, contador. Y seguramente, mis hermanos, ustedes también estarán sacando sus conclusiones de lo que ha sido el estudio de esta semana. Y queremos cerrar este momento especial pidiendo a Dios que el Señor nos ayude a poder confiar cada día más su palabra,
en su palabra, para que la identidad y la misión que el Señor quiere colocar en nosotros pueda reflejarse. Y quiero pedirle a nuestra hermana Shirley que por favor pueda dirigirnos en esta oración y colocarnos en manos de Dios y orar, Shirley, por cada una de las personas, de nuestros hermanos que están en sus casas acompañando el programa. Oremos. Querido Padre, que estás en el cielo y también estás muy cerca de cada uno de nosotros, Señor, te damos gracias por este repaso que pudimos tener de la escuela sabática. Gracias porque, Señor, no nos dejas solos y no nos dejas en tinieblas, sino que a cada paso nos revelas tu amor, tus planes, tu misericordia a través de tu palabra y a través de las profecías. Padre amado, danos la fe necesaria para creerte, Señor, para obedecer también. Y te quiero pedir, Señor, en especial por cada uno de los panelistas que estamos aquí, también por nuestras familias y por cada hermano, Señor, por cada hermana, por cada amigo, cada oyente que está también escuchando este programa Escuela Sabática, que tus palabras, Señor, puedan grabarse en nuestro corazón y nos puedan dar fuerza en el tiempo de prueba, Señor. Te quiero pedir que bendigas a cada familia, a cada hogar, a cada hermano, Señor, y que en esta semana podamos también vivir recordando tus promesas y el futuro promisorio que tienes para cada uno de nosotros. Quédate con cada uno, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber acompañado esta escuela sabática. Que el Señor los bendiga y nos encontramos nuevamente la semana próxima. Maravilloso el repaso de lo que ha sido esta lección, realmente muy pero muy útil, deja conceptos muy claros, herramientas, ¿verdad?, para que nosotros podamos interpretar de primera mano lo que es el estudio de la Biblia y sobre todo un tema tan crucial como es el estudio de las profecías, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Elvio, y a todo el equipo que nos ha acompañado en este maravilloso repaso de la lección. Quería compartir con ustedes un pensamiento inspirado por Dios. Se encuentra en el libro La Educación, página 123 y 124. Allí Helen White escribe y dice lo siguiente: la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio aislado u ocasional. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están escondidos lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poquito allí y otro poquito allá, como dice Isaías capítulo 28, versículo 20. El trimestre está llegando casi a su ocaso, a su cierre, a su final. Y la verdad es que es muy valioso para mí la gran enseñanza de poder viajar y conocer más profundamente. Creo que este es el gran desafío que nos deja este trimestre completo, ¿verdad? No quedarnos con lo superficial, mantener una comunión diaria, tener un plan de estudio de la palabra de Dios y poder compartirlo claramente a eso que nosotros recibimos y es de bendición. Déjenme felicitar y mandar un abrazo muy, pero muy especial a todos los misioneros que tiene la iglesia aquí en la Asociación Argentina del Sur. Estamos en el mes de junio y junio es el mes de las primicias, el mes de las primicias. Por eso te quiero dejar un desafío doble. Número uno, que puedas reforzar tus oraciones pidiendo que Dios siga obrando con su Espíritu Santo por las decisiones de salvación.
¿sí? Por todas las decisiones de aquellas personas que están tomando de aceptarlo a Jesús como su Salvador personal. Y la segunda, el segundo desafío, el primero es mantenernos unidos en oración. El segundo desafío tiene que ver con el motivo de mantenernos en contacto, de poder encontrar ese momento clave en la semana, ese llamado telefónico, ese mensaje de WhatsApp, para mantener ese vínculo y acortar las distancias. En algunos lugares, como dijimos recién, aquí en General Roca, seguimos con el aislamiento, ¿verdad? No podemos reunirnos, no podemos vernos en casas, en grupos pequeños y mucho menos ir al templo. Por eso es fundamental tu papel en este momento para mantener la llama viva, así con las decisiones que se están tomando. Familia, de paso ya que estamos, les recuerdo la gran noticia que compartí en la apertura y es un motivo de felicidad y de gratitud a Dios. En buena parte del territorio de la Asociación Argentina del Sur, las 7 provincias que componen nuestro territorio, se está dando apertura en algunos lugares, no en todos, a volver a reunirnos. En algunos casos, grupos pequeños, en otros poder ir incluso a los templos. Pero para más detalles, comunícate con tu pastor. Ponete en contacto con tu pastor, el pastor de tu distrito. Llámalo, mandale un mensajito, ¿sí? Que puedas mantener esa conexión bien, ese vínculo aceitado. ¿Por qué? Porque es mediante el pastor que el estudio jurídico, el departamento jurídico de la iglesia para toda Argentina va dándonos los protocolos y las medidas necesarias para volver a reunirnos, ¿está bien? Entonces cada pastor sabe si se puede en esta localidad o no, ¿está bien? Por eso cualquier tipo de dudas, cómo va a ser, cuándo va a ser, de qué manera va a ser esa vuelta a poder darte la oportunidad de estar en el templo nuevamente o de reunirte en un grupo pequeño, siempre con los protocolos que va a indicar el pastor y con la seguridad de lo que él nos va a estar diciendo, nuestros pastores nos van a estar diciendo en cuanto a la fecha y la forma. ¿Está bien? Así que con toda esta información, permítanme ir cerrando con algunos saludos para todos nuestros amigos en las redes sociales. Gracias por ser parte de este espacio tan lindo que disfrutamos tanto. Y te dejo ahora con el momento que más esperan los niños, el momento de adoración infantil. Hola chicos, feliz sábado. ¿Les cuento un secreto? Vengo de la tierra de Abraham y vengo a contarles cómo termina la historia que empezaron a escuchar el sábado pasado. Eliezer, el siervo de Abraham, hizo un largo viaje a través del desierto donde el sol era muy fuerte y hacía mucho calor. Cuando finalmente llegó a su destino, se encontró con un hermoso pozo de agua fresca. Y aunque tenía mucha sed, decidió primero hablar con Dios. Señor, la joven que salga por agua y a quien diga yo, dame de beber, y ella responda, bebe tú y también todos tus camellos, esa sea la mujer que tú designaste para Isaac. No terminó de pensar estas palabras cuando una hermosa joven se acercó con un cántaro en la cabeza. Eliezer le pidió agua y ella no solamente le dio a Eliezer, sino también dio de beber a los 10 camellos que tenía Eliezer. Eliezer miraba y le preguntó, ¿cómo te llamas? Rebeca, dijo ella, y soy de la familia de Betuel. Ahora sí, Eliezer ya no tenía más dudas. Esta era la joven que Dios había elegido como esposa para Isaac. ¿Saben? En aquella época tenían una costumbre. Una persona que amaba a Dios debía casarse con otra que también amaba a Dios. Qué linda costumbre, ¿no? Eliezer sacó un montón de regalos que había traído para esta joven y para su familia. Perfumes, telas, tesoros. Rebeca inmediatamente invitó a Eliezer a su casa y allí les contó a su familia quién era Eliezer. Ellos estaban tan contentos que hicieron una fiesta con música y con mucha comida. Cuando lo invitaron a comer,
Eleazar dijo lo siguiente: no comeré hasta haber dado mi mensaje. Claro, y ahí comenzó a contarles el mensaje que tenía y a contarles por qué había llegado hasta sus tierras a buscar una esposa para Isaac. El papá de Rebeca no tenía ninguna, pero ninguna duda. Todo estaba siendo dirigido por Dios. Rebeca inmediatamente dijo, sí, voy a ir. Ella quería obedecer a Dios. Del otro lado estaba Isaac, allá en su casa, y una mañana salió a hablar con Dios. Y cuando estaba en el campo hablando con Dios, levantó su mirada y allá a lo lejos vio una caravana. En esa caravana venía Rebeca, su futura esposa. La Biblia nos cuenta que Isaac se enamoró inmediatamente de ella. Chicos, esta es una historia de amor, pero también es una historia de obediencia. Abraham, así como Isaac y Rebeca, estaban dispuestos a obedecer los preceptos de Dios. Estaban dispuestos a aceptar lo que Dios les decía en su palabra. ¿Qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a ser obedientes? Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes para que podamos ser muy, pero muy obedientes a todas las cosas que nos dejas escritas en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así es como llegamos al cierre de nuestra escuela sabática. Te invito a que puedas quedarte ahora en nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube o nuestra página para compartir y recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Antes de eso, compartir una promesa bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Que Dios te bendiga y puedas prepararte para recibir la promesa de Dios en este día.